Hace poco estaba hablando en una de las sesiones con una persona que yo entreno y esa mujer me decía que ya había logrado sanar demasiado todo su pasado, que sentía cómo había descargado su pasado con su ex esposo, con su ex pareja anterior, con su ex empleador, con todas esas personas que había dejado en el pasado, que sentía que le pesaban en la espalda, que le quitaban la voz, y esto fue una sanación general para ella. Entonces, así como a ti también te pueden estar generando cargas emocionales algunas personas o algunos relacionamientos, quiero contarte qué puedes hacer y por qué están pasando estas heridas emocionales en tu vida. Hola, soy Felipe Corrales, entrenador mental de la Escuela Libremente. Bueno, y quiero contarte en este podcast y este video acerca de cómo sanar esas heridas emocionales. Y la raíz de esta información es que hace unos años atrás yo grabé para YouTube un video que se llamaba Cómo estar solo sin pareja y otro que se llama Cómo reconciliarse con la familia. Y resulta que estos videos han sido un éxito total en nuestro canal, de mucha información, y han dejado unos comentarios que nos tienen como muy cautivados, porque pues la gente no sabíamos que iba a preguntar estas cosas o que tanta gente tuviera tantos conflictos familiares o consigo mismo. Y nos dimos cuenta que la raíz de todas estas situaciones es su sanación emocional, sus heridas emocionales, porque siguen abiertas, porque no se han sanado, y esto es lo que yo voy a hablar el día de hoy. Te contaba al inicio del video de una persona que yo estoy entrenando y que estaba sanando y ha estado sanando en los entrenamientos conmigo todas sus heridas emocionales. Cuando yo empecé a trabajar con esta mujer, ella me expresaba todas las dificultades que había tenido en su pasado con su expareja. Pero resulta que esta consulta fue algo complicada porque ella había empezado a perder la voz. Inclusive en la segunda sesión no la pudimos hacer porque no podía hablar. Y cuando tú no puedes hablar, esto en el mundo emocional es porque hay mucho, mucho que decir o porque has guardado mucha información dentro de ti. Y esto se volviendo una carga emocional. Y lo más preocupante y lo más difícil de esto es que si no te cuidas, si crees que esto es normal, cargar con las emociones, dejar las heridas, empiezan a desarrollarse ya enfermedades. Ya no van a ser dolores de cabeza, ya no van a ser pérdidas de voz, sino que se va a desarrollar enfermedades que pueden ser graves y dificultosas de quitarse de tu cuerpo. Entonces quiero que veas las heridas emocionales literal como las heridas en tu cuerpo. Hay que esperar a que se genere la sanación. Pero si no te has dado cuenta, tú nunca le dices a tu cuerpo, sana esta herida. El cuerpo inmediatamente empieza a sanarlo inconscientemente. Sin que tú le des la orden, tu cuerpo empieza a sanar las heridas. Ellas empiezan a cerrar. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos ha pasado en el mundo de las situaciones o del relacionamiento o del estar solo? Es que creemos que esa sanación también la tenemos que hacer voluntaria, ¿cierto? O sea, no confiamos en que el universo, en que Dios, en que la mente inconsciente va a hacer la sanación, va a hacer los ajustes. Te voy a explicar algo muy importante y no sé si te has preguntado para qué sirven los sueños, por qué soñamos en la noche, qué es lo que nos aporta soñar en la noche. Bueno, los sueños en realidad es como cuando entra el bibliotecario a organizar todos los libros que están desordenados en la biblioteca. Me imagino que en la noche cuando cierra una biblioteca están libros por todas las mesas regados y llega alguien que los va a organizar. Eso es lo que hace el inconsciente. El inconsciente va a organizar toda esa información que tú has regado durante todo el día o que está ahí desparramada por todo lado. El inconsciente en la noche la va a organizar en esos cajoncitos de tu mente y de tu memoria. Y eso genera sueños. Mientras tú vas soñando, el inconsciente está deshaciendo ajustes. Y por eso los sueños son tan raros, porque son organizaciones que está haciendo. Y todas las acomodaciones que la mente inconsciente está haciendo durante tus sueños es lo que llamamos la sanación. La conclusión de este ejemplo es que mientras tú estás dejando que sanen tus heridas en la piel, deja que también tu mente haga todos los ajustes a las heridas de tu corazón. Lo que ayuda acá, y por ejemplo una herida en la piel se va a curar con medicamento, con cuidado, haciéndose ver por un especialista. Así ocurren también las heridas emocionales. No las dejes pasar así, no las dejes instaladas en ti. Ve una persona que pueda hacer esta reparación y pueda ayudarte a hacerla de una manera más rápida. Entonces espero que estas heridas emocionales tengan una solución más rápida para ti. Te dejen siempre una enseñanza, porque las heridas dejan una enseñanza. Bueno, espero que esta información te haya agradado. Déjame tus comentarios, síguenos y espéranos para ver más información más adelante. Acá arriba te dejo el video del cual te hablaba de cómo es vivir solo, sin pareja, y de cómo sanar esa soledad y sanar y sentirse bien estando solo.